Muchas bendiciones, amigas, amigos. El día de hoy estamos compartiendo con todas y todos ustedes el horóscopo para hoy, martes 9 de mayo de 2017, para las naciones del mundo, todos los signos. Comenzando nada más y nada menos que por Aries, para martes 9 de mayo de 2017. Te aparece la carta de la venganza, Aries. Esto habla de que podrás sentir algo de rabia producto de que te has sentido maltratado, te has sentido que te han pisoteado. Tauro, 9 de mayo. Para Tauro, ¿qué carta te aparece, Tauro, el ermitaño? El ermitaño te viene a hacer referencia a que eres capaz de construir todos esos vínculos necesarios para hacer florecer sobre todo tu vida productiva. Así que te estarás en la capacidad y en la entereza, como ese hombre que ves en pantalla, para traer vida, para traer flor a la productividad, al trabajo. Por eso él trae esta hoja en la mano que ves en pantalla. Géminis, mira lo siguiente. Se está haciendo referencia nada más y nada menos a la generosidad. Esta carta, Géminis, para hoy, tu horóscopo, viene a hacer referencia, así como cuando llega un colibrí a una flor, así tú también podrás sentir cómo hay cierta armonía en tu vida, especialmente con tu pareja. Podrán darse un beso en la mañana verdaderamente especial. Cáncer, te aparece nada más y nada menos que la carta de la esperanza, Cáncer. La carta de la esperanza, Cáncer, viene a hacer referencia a que destapas tu corazón. Destapas tu corazón al amor y al universo, lo cual te permitirá levantar a otros, porque sabes que si ayudas a levantar a otros en su sendero, en su camino personal, ok, a que levanten su entusiasmo, sobre todo entenderás que esas serán peldaños que también podrán revertirse a favor tuyo. Leo, el comercio, Leo. La carta del comercio, Leo. En este caso, se habla de que se te presentarán oportunidades para firmar documentos vinculados con mercancías, ¿okay? Que tendrás que de alguna manera firma de documentos, mercancías, movimiento de mercancías, inventarios, que tendrás que controlar y sobre todo supervisar que lleguen a tiempo y a buen destino. Virgo, te aparece la carta del imprevisto, Virgo. La carta del imprevisto, Virgo, viene a hacer referencia a lo siguiente. Se está hablando de que deseas escalar en la vida, pero sientes que como que los peldaños de la montaña empiezan a perder fuerza, como que todas las piedritas comienzan a desboronarse. Entonces insistes, pero ves cierta oposición en la vida, en el ascenso que tienes, ¿ok? Ves cierto desgano en tu entorno, sobre todo en la gente que te rodea, y sobre todo lo imprevisto es situaciones que aparentan ser justas y estables y terminan siendo verdaderamente inestables, Virgo. Libra, la carta del emperador, tienes la carta del emperador, Libra. Libra, la carta del emperador el día de hoy te viene a hacer referencia para ti, alegría, ¿ok? Es un día de alzar los brazos hacia los cielos, de conectarte con la energía del universo, con lo más sublime, y esa energía retornará a ti, ¿ok? Esa energía se regresará a ti, esa energía se retornará a ti, Libra, ¿ok? ¿Para qué? Bueno, para que puedas pensar en elevarte, cómo elevarte, sobre todo a nivel laboral, porque mira, Libra, quieres mejorar tus ingresos, pero por todo lo alto, esa casa por todo lo alto, ese vehículo que esté y que combine contigo por todo lo alto. Escorpio, tienes nada más y nada menos que la carta de la regeneración, Escorpio. El día de hoy se habla de que como que tienes la capacidad para levantar aquello que está roto en pedazos y unirlo. Así que tienes la capacidad para donde todos ven que todo está fallido,
donde todos entienden que todo se perdió, tú tendrás la capacidad para tomar las piezas y juntarlas y hacerle ver a los demás que todavía hay mucho camino por andar. Sagitario, tienes la carta, la templanza, para hoy, para este día, para ti, Sagitario. Podrás recibir ataques en contra tuyo, podrás recibir dagas en contra de ti, pero tú te mantendrás firme y ecuánime, inclusive extendiéndole la mano a aquellos que intenten atacarte con su verbo fuerte, con su verbo maligno. Tú le extenderás la mano en señal de la grandeza que hay en tu ser, en señal de la grandeza que hay en tu interior. Capricornio, tienes aquí, Capricornio, la carta del renacimiento, especial para ti hoy, Capricornio. Es un día muy bueno para la enseñanza, es un día muy bueno para aquellos que desean enseñar a otros, que desean guiar a otros, porque también esas alas que te trae el renacimiento te permitirá levantar a aquellos que veas caídos, sobre todo en su entusiasmo, y darles la mano, porque se desarrollará hoy en ti una gran capacidad, sobre todo a nivel, un gran corazón y capacidad en cuanto a la amistad y las relaciones. Un día muy bueno sobre todo para comunicarte por internet, volar por internet, Capricornio. Acuario, tengo aquí nada más y nada menos el arrepentimiento, Acuario. La carta del Acuario hoy te va a certificar, Acuario, la información que te dirán los cielos. Así como aquel que ha actuado mal a personas, que ha actuado, digamos, de forma impulsiva o agresiva hacia personas en luz, brillando en luz, así hoy tú tendrás la capacidad de poder sentir el dolor por aquellos que has, sin querer o queriendo, perjudicado, ¿okay? Aquellos que has minimizado o que has menospreciado, sentirás una luz en tu corazón que te hará sentir ese recuerdo y desearás mejorar ese aspecto en tu vida. Piscis, estamos cerrando con Piscis. Tienes nada más y nada menos que la carta de la infidelidad, Piscis. Fíjate lo siguiente, Piscis. Piscis, el día de hoy, la carta de la infidelidad, los cielos se vienen a expresar para ti en el sentido de que tendrás un deseo muy alto por el amor, es decir, tendrás mucha intensidad en el amor, tendrás mucha pasión en el amor, por lo cual desearás tener dos parejas, por ejemplo, para compartir, pero en intensidad, y sobre todo muchas llamadas por teléfono, porque en verdad estará muy viva la energía de la pasión en la intimidad para ti. Se fue el horóscopo, todos los signos para hoy, martes 9 de mayo 2017. Espero que haya sido de su agrado. Si fue así, hágamelo saber en la caja de comentarios del video, para juntos cada día poder seguir construyendo vínculos de certidumbre. Recuerden, este fue el horóscopo de Enrique. Estoy para apoyarlo desde www.welcomeme.blogspot.com. Muchas bendiciones a todos.